día vamos a analizar, mis queridos amigos, a El Jeffrey con un potpurrí de éxitos. Once I get you up there, well, the air is so very fine, we'll just fly. ¿Cómo están, mis queridos amigos, amigos de YouTube? Hoy día, mis queridos amigos, vamos a analizar un cantante que me lo pidieron muchísimo. Me decían, Pablo, por favor, analiza al Jeffrey, el Jeffrey, el Jeffrey. Busqué al Jeffrey, que no sé si así, por supuesto, se pronuncia, no lo sé, pero me encontré con este popurrí de éxitos que lo encuentro muy, muy interesante. Vamos a hacer, yo creo, una o dos canciones máximo porque, el mix completo dura como 10 minutos y no hay tiempo, pero vamos a ir con las primeras dos canciones que me parece muy, muy interesante. Pero antes de comenzar con este análisis, mis queridos amigos, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, aprieten la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video y nos vas a estar ayudando, pero muchísimo, a este canal. Así que aprieta el botoncito suscribirse que está acá abajo, suscríbete, amigo o amiga, para que nos ayudes a entregarte mejor y más contenido. También antes de comenzar el video, quiero invitarte a mi nuevo canal de música para que vayas, lo visites, te suscribas, porque es un canal que no tiene copyright en la música. Por lo tanto, tú esa música la puedes ocupar en lo que tú quieras, en tus proyectos audiovisuales, en tus proyectos multimedias, en tus videos de YouTube, o también, tocar esa música de forma ambiental en tu local, mi querido amigo o amiga. Ande ese canal, suscríbete, dale me gusta a los videos, descarga la música que quieras y ocúpala en lo que tú quieras, mi querido amigo o amiga. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el análisis, mis queridos amigos. Gracias, Michael. A mí me encanta porque esto está completamente en vivo, tiene un sonido sequito, está muy rico. Ahí vemos al tiro cuando una persona tiene al tiro dominio en todo lo vocal. Le da el volumen exacto, la onda, la afinación, el temple. El vibrato hermoso. Para abajo todo. Se está moviendo y está cantando, lo que me indica que tiene... Después voy a explicar eso. Cuéntale a él, si es cierto que lo quiere. Esta canción es compleja porque esto tiene mucha percusión vocal. ¡Cuéntale a él! Para pa, 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 pa. Y toda esa coloratura es compleja de cantar. Esto es complejo de cantar. ¡Cuéntale a él! Si es cierto que lo quiere. Si es cierto que lo quiere. Si es cierto que lo quiere. Son un montón de notas en una sola frase, pero esto es más difícil aún. Nos quisimos mucho y que todo terminó. Nos quisimos juntos y que todo terminó. Es complejo cantar esto. ¡Cuéntale a él! Cuando vende esas cosas que... Y aquí, por ejemplo, estamos viendo ¡cuéntale a él! Después que termina con aire. Estamos utilizando percusión vocal, voz entera, potencia, afinación, temple al cantar, la utilización de distintos tipos de voces. Estamos avanzando. Y otra cosa que estamos haciendo que yo voy a contar más adelante. De tu vida, me lo debes a mí. Me lo debes a mí. Estamos cantando fuerte y luego nos vamos con aire. Te entregamos y te quitamos. Te entrega y te quita. Eso es una buena forma de cantar. Cuéntale a él, si es cierto que lo quiere. La noche que pasaste soñando. Cuéntale a él. Ahí terminamos con flip. Es complejo después cantar lo que viene. Entre mis brazos, cuéntale a él. Cuando hablen de esas cosas. Miren, observen cómo él, por ejemplo, la distancia que tiene. No tengo un micrófono acá para dar el ejemplo. Creo que sí. A ver, voy a ver si tengo un micrófono para acá. Excúsenme, amigos. Que tengo un micrófono de muestra. Él está cantando así. ¡Cuéntale a él! Pero después cuando canta, las cosas bajas, acerca el micrófono y luego lo aleja, lo acerca. Eso hace que la dinámica en la voz no varíe tanto cuando estás cantando. Para que cuando esté cantando fuerte no se escuche fuerte aquí y cuando cante muy despacio no se escuche despacito. ¡Para eso! Lo aleja y luego lo acerca. Miren, observen ustedes el movimiento que va a tener ahí en el micrófono. Eso lo van a observar ustedes. Soñando entre mis brazos, cuéntale a él. Cuéntale a él, ¿se fijan? Cuando hablen de esas cosas y no vayas a ocultarle la verdad. Y no vayas a ocultarle su percusión vocal para que tenga el sabor. Su voz debe formar parte de la orquesta. En el fondo, la voz muchas veces forma parte en la percusión en la orquesta. La voz también puede formar parte de los strings, puede formar parte de la guitarra, dependiendo de cómo vayamos interpretando, porque la voz es muy versátil.
Solamente hay que fijarse en los beatboxing. Cómo hacen ese sonido de percusión, y algunos hacen hasta con guitarras. Entonces, si todo eso lo juntamos, la voz es capaz de hacer muchísimas cosas. Y en este caso, voy a sacar aquí el aviso que me llegó. Él está utilizando la percusión vocal. Potencia. Hoy con flip. Hoy no vayas a decir. Es complejo, yo lo estoy cantando porque es muy difícil. Hoy no vayas a decir. Tiene una tesitura alta. Esto no es verdad. No vayas a decirle que no te importo nada. No hierra en una sola nota a pesar de que está cantando duramente. Esta es una canción dura. Que nunca me quisiste que tiene. Y ahí está descansando. Que nunca me quisiste que tiene. Ahí estamos recién reposando de toda la potencia. Nos vamos después con aire, descansamos. Y descansa también el oído. Tú sabes fingir. Fingir. Hace, digamos, distintos tipos de notas arriba, después una escala y baja abajo con un vibrato, un strong vibrato. Yeah. ¡Geniale! Oh, hermosa la orquesta, me encantó. Suena pero sumamente bien, todo sequito, bien puesto. Las chicas lindas bailando, haciendo la coreografía. Todo ordenado, todo bien hecho, me gusta mucho. Presentación de la orquesta maravillosa. Las luces de atrás, las pantallas, me gusta mucho. Vamos a ver cómo comienza a cantar ahora, miren. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Si estamos cantando en ese tono, ¿cómo que dice? Yo siempre he dicho que cuando tú estás cantando una canción, independiente del tono en que estás cantando, tu animación debe ser siempre más alto el tono con el que ya vienes cantando. Porque se trata de salir un poco de contexto, llamar la atención del público, decirle que algo se viene, algo importante, y avisar eso con una voz alta para que se diga presente. ¡Vamos a cortar! Eso me indica que la orquesta está 100% en vivo. No hay secuencia ahí. Ya sabes decirle que fui solo un capricho, que nunca me quisiste porque esto no es verdad. Ahí estamos cantando con una voz un poco más y fuerte y carraspeada con más flip, porque es el segundo canto y se debe hacer diferente. Está pero perfectamente bien cantado eso. No voy a decirle que no le importo nada. Miren, y nosotros podemos ver acá. Lo que ustedes están viendo en pantalla, al lado izquierdo, abajo, que se ve como una caja negra. ¡Una caja negra! Eso es un monitor, es un parlante, ya de piso, pero está de esta forma. Perdón. Está apuntando así. El parlante está apuntando hacia la persona que está en el escenario. Es decir, es como que yo lo tenga de frente y yo ahí puedo escuchar mi voz amplificada en ese parlante y también escuchar la orquesta. ¿Por qué? Porque los parlantes que están al aire deben estar probablemente más lejos y apuntando para otra parte, y cuando hay mucho ruido arriba en la orquesta con la batería, tú no escuchas tu voz, y si no tienes una buena amplificación no te puedes escuchar nada. Entonces eso es lo que está, digamos, apuntando hacia el cantante para que, digamos, todos vayamos aprendiendo. Edúcame que hiciste que venga. Tú sabes fingir. ¡Tú sabes fingir! Tiene potencia, tiene fuerza, tiene garra al cantar, garra. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Nos vamos arriba! A ver. Tú ves el profesionalismo en las niñas cuando están bailando por lo siguiente. Miren, miren las caras de ella. Están todas sonrientes, todas bailando así, con la sonrisa. No hay nadie que esté medio asustada. Tú ves cuando alguien hace algo de forma profesional. Todo esto aquí es profesional, no hay nada amateur aquí. Avanzando. Ah, el saxofonista concentrado viendo su partitura. Me encanta. ¿Y las trompetas? Esa trompeta está pero apretando la boquilla, pero sumamente fuerte el trompetista. Y ese es un estilo que se llama brillante, en cuando el alto de la trompeta se toca fortísimo. Y la trompeta brilla, miren. Se escucha un brillo en la trompeta. Eso solamente se consigue cuando el trompetista toca muy fuerte la boquilla. La boquilla, algo así. Eso es lo que hace la trompeta. Eso es lo que está la trompeta. Me encanta la orquesta, me
cantó la orquesta, amigo. Espectacular. Aquí vamos a subir el tempo. Subimos el tempo, él indicó el tempo. Yo creo que a lo mejor deben tener algún clic el baterista. Me fui, observen esto. Tocar eso a esa velocidad, los brass es muy difícil y están sonando afinadísimos. Estos brass son de primera línea. No, de primera línea, afinadísimo. Perfecto, perfecto. Quiso decirle que fui todo un capricho, que nunca me quisiste porque esto no es verdad. Hermoso ese vibrato cuando cae. Yo cuando quedé con la boca marcada, parece con la... Bueno, es que esto no es una boquilla de trompeta, es otra cosa. Le subieron el tempo a la misma canción. No vayas a decirle que no te importo nada. No vayas a decirle que no te importo nada. No está abusando del flip, pero lo utiliza de una forma pero súper, súper, súper equilibrada. Me quisiste que bien. Y aquí miren, observen esto, miren. Me quisiste que bien. El problema es que hiciste, estamos usando con aire abajo. Y reventamos arriba. ¡Perfecto! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Seguimos, es un cantante con energía, con garra. ¿Cómo dice? No, espectacular, orquesta, espectacular. Esto en vivo ahí, en el set de televisión, debe sonar espectacular esto. ¿Cómo que dice? ¿Por qué? Porque la televisión muchas veces en el sonido al aire se come muchas cosas. Mucho sonido de ambiente, mucho, a lo mejor un eco, una ambientación de reverb espectacular. Es otra cosa escucharlo en vivo. Afinadísimo, afinadísimo, afinadísimo. Sugerencia, me dice. Bueno. Miren cómo anima ese hombre. Y subimos más el tempo. A ver qué es lo que dice aquí, miren. Aquí. ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! Eso es afinación con voz entera. Redonda. ¡Alba Cedeño! Es lo mismo, solamente que aumentaron el tempo. Espectacular. Va, perdón. Tiene, digamos, el completo control de lo que está ocurriendo con su orquesta. Le hizo una seña al guitarrista, le está haciendo una seña tal vez al baterista respecto de lo que van a hacer. Está haciendo tres, probablemente dice vamos a hacer tres compases más y terminamos. O a lo mejor estamos a tres negras de terminar, no tengo idea, pero una seña esa. ¡Oh! Espectacular, espectacular. Reglizando. Espectacular, espectacular. Excelente cantante, excelente orquesta, excelente músicos, excelente puesta en escena, excelentes bailarinas, hermoso el show. Me encantó el Jeffrey con este popurrí de éxitos, mis queridos amigos. Bueno, a las personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse para seguir aprendiendo de todos estos grandes día a día, mis queridos amigos. Si no has apretado la campanita de notificaciones, hazlo para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos o amigas. Nos vamos a ver muy pronto. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Get you up there. Well,